Soy Marcela Sepúlveda, soy arqueóloga y estamos aquí en la localidad de Tignamar, en el sector llamado Mullipungo. Estamos excavando en este momento un alero en búsqueda de evidencias relacionadas con, ojalá, los primeros pobladores que llegaron a la zona durante el periodo arcaico. La excavación que estamos realizando se enmarca en la ejecución de un proyecto FONDESIT 1130-808 relacionadas con la reevaluación de los patrones de asentamiento de arcaico de los cazadores-recolectores acá de la zona precordillerana. Lo que hemos hecho acá es, como digo, un diagnóstico en base a sondeo. Son dos pozos pequeños de 50 por 50 centímetros. La idea es evaluar la intensidad de ocupación del sitio. Esta es la etapa de evaluación previa a la definición de sitios que vamos a excavar más intensivamente y más ampliadamente. Una vez que definimos la localización de los sondeos, lo que hacemos es recuperar todo el material arenoso en balde, el que trasladamos a otro sector de fuera del yacimiento, y es en ese sector se arnea, porque la idea es recuperar resto básicamente lítico, restos de piedra, digamos, y material óseo animal, y que después, posteriormente, en laboratorio van a ser analizados y nos permiten de alguna manera precisar el tipo de actividades que se realizaron acá, la función de sitio en general que tuvo, si es que hubo consumo o no de restos animales, qué animales, y se va a hacer toda una identificación taxonómica también. Como digo, esta es una primera etapa, como diremos, exploratoria al interior del sitio, porque es la primera vez que ya después del reconocimiento superficial penetramos en el interior del sitio, en su estratigrafía.